Estamos viendo que en todo esto aparece el señor Jaime del Burgo. Ya sabe, Jaime del Burgo está antes, durante y después. ¿Cómo afecta el comportamiento de Jaime del Burgo en la vida de Leticia? Porque hay un momento que incluso él le quiere pedir matrimonio a Leticia, ya le dice que está con una persona muy importante, que él descubre que es el... Sí, eso ocurre el día que él le va a pedir matrimonio, que incluso a mí me reconoció, y lo ha dicho, llevaba incluso una alianza matrimonial en el bolsillo, y se reúne en el Hotel Ritz de Madrid para comer, y entonces cuando ella le dice, antes de que dijera, quiero casarme contigo, le dice, tengo que decirte algo muy importante, es que estoy enamorada. Jaime Burgos, no sé por qué, no sé, intuye que es de Felipe. Entonces él se mantiene al margen, él no interviene, él no se opone, él no hace una dificultad en ese matrimonio. Eso lo ha hecho después Leticia, porque Leticia ha querido saltarse las normas más elementales. Es decir, se casa, y es más, Felipe le pide que sea testigo de la boda. Y él participa en las capitulaciones matrimoniales. Es más, intenta corregirlas. Porque claro, son muy duras, hasta el extremo de que Jaime dice, a ti no te pueden tratar como a Diana de Gales. Y fue muy duro, muy duro. Y entonces habla con Felipe por teléfono y Felipe dice, no se puede tocar. Eso hay que aprobarlo como está, hay que firmarlo. Es decir, que había buena relación incluso con Felipe, al que luego engañaría y al que luego le colocaría una situación muy, muy delicada y muy negativa. Y con ella, pues con Leticia mantenía esas relaciones, que pues es normal, uno puede haber tenido una novia, romper las relaciones y convertirse en amiga. Pero, por ejemplo, ya está Felipe casado con Leticia y de nuevo entra en su vida de una forma frontal Jaime del Burgo, en el sentido de que incluso tiene niñas y empieza a tener una relación paralela a la del príncipe, en su momento el príncipe Felipe, ¿no? Sí, a mí en mis conversaciones con Jaime del Burgo hubo cosas que me escandalizaron. A mi edad, con mi experiencia, que me escandalice, pues había cosas que me escandalizaron. Cuando de pronto reconoce Jaime del Burgo que reanuda las relaciones. Y que él tiene una habitación en Zarzuela. O sea, que él tenía una habitación en Zarzuela. Sí. En la cual, pues, tendría las relaciones que tuviera con la princesa en su momento. Me encuentro, pero eso lo cuenta Jaime del Burgo, lo cuento yo. ¿Y eso cómo lo permite el príncipe de Asturias? Me imagino que no lo sabía, lógicamente. Pero no tiene un servicio de información, alguien que le dice quién entra, quién sale o deja de entrar. Mira, en toda esta historia, tú has puesto de la llaga, los servicios de información han fallado rotundamente. O han preferido mirar para otro lado. Entonces, ¿por qué? No sé por qué, porque la dignidad de la Casa Real hay que mantenerla por encima de todo. Entonces, tenía su habitación, reconocido por Jaime del Burgo, que yo paso de puntilla en mi libro. Pero claro, yo primero, por respeto a mí mismo, a mi dignidad y por respeto también a la Casa Real, a la que yo tenía un enorme respeto, la persona de don Juan Carlos, no he querido entrar en determinadas cosas. Por eso Jaime del Burgo ahora está muy enfadado conmigo, porque no he contado muchas de las cosas que él me contó y que ahora está contando. Él ha retomado de nuevo aquel coito interrupto de sus declaraciones y ha empezado a alargar de nuevo. Bueno, pues sabrá por qué. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo y que me hago yo también, en nombre de ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivos? Tanto daño le ha hecho ella, tanto daño se han hecho los dos, y después de tantos años. Y Jaime del Burgo tiene una relación con la reina consorte durante... El rey, sí. Sí, pero ¿también tuvo otras relaciones la reina consorte mientras estaba casada? No. No se sabe que en su vida. No me consta. Yo sé lo que sé, pero lo que no sé, no lo sé. ¿Y qué punto, digamos, Jaime del Burgo, según algunas informaciones? Perdona, es que tu pregunta, pienso que Jaime del Burgo ha sido el hombre de su vida. Ajá. Fue una relación, o sea, aquella relación. Luego se interrumpió por el matrimonio y después se retomó después. Cosa que muchas veces todos recordamos a nuestro primer amor. Jaime del Burgo conocía a las infantas. ¿Y se ha ido alguna vez con la reina y las infantas a algún viaje? Eso no me...
Eso no se sabe. No se sabe. No. Porque sí tenía pensado, le pide a ella incluso que se divorcie del rey y eso, que hagan una vida nueva en Nueva York, ¿no? Es una de las cosas que yo me lo contó y yo me dio no sé qué. Es más, siempre he visto primero romper el matrimonio, segundo tener un hijo. Madre mía, irse a Nueva York. Cosa que a mí, es que me costaba creerlo. Y eso que Jaime Burgo tiene mucha credibilidad, lo que cuenta es todo es cierto, por supuesto, como lo que cuento yo ahí, eso no lo duden ustedes. Pero había cosas que me costaba trabajo, como tener también un apartamento en la calle Miguel Ángel de Madrid para sus encuentros amorosos, cosa que me cuesta. Yo tengo que creerle a él como a mí me creen cuando que yo publico. Pero que había cosas que eran difíciles de creer y sobre todo difíciles de admitir. Yo todavía le concedo un margen a Leticia, se lo concedo un margen a Leticia. Aunque Leticia conmigo, yo es que fíjate, no sé si es que yo le he caído mal.